Muy buenos besitos. Buenos días, Lucas, Ángel, Ronald, Joel, Cielo, Teresita, Juan Carlos, Miguel Ángel, Víctor, Percy, María, Rosario, Marjorie, Josué, David, Estefanía, Lisset, muy buenos días. Marjorie, Josué, Estefanía, Fabricio, Yasore y María del Pilar. Pregunto, ¿están ya observando la pantalla oficial? Listo, empezamos. Es el MCM, MCD, pero es la segunda parte. La parte que denominaremos propiedades. La semana anterior habíamos mencionado unas tres propiedades, pero eran las básicas. No eran las propiedades más complejas que la que vamos a ver hoy día. Recordemos los métodos de obtención. La descomposición individual en factores primos. Se descomponía cada número en sus factores primos. Siendo luego el mínimo común múltiplo, el producto de los factores primos comunes y no comunes afectados de su máximo exponente. Y una forma de recordar, te decía ese día, es que cuando sea el mínimo común múltiplo, será el máximo exponente.
cada vez que es el mínimo común múltiplo, es el máximo exponente. Una buena forma de recordar cómo hacerlo. Un segundo método es el de la descomposición simultánea. Pero habíamos dicho que los métodos se mostraban no para escoger, sino para utilizarlos cuando sea necesario. Si algún problema permite usar el método simultáneo, bienvenido. Pero no todos los problemas se podían hacer por el método simultáneo. Por ello había que aprender todos los métodos. Y en cuanto al método, se descomponía en factores comunes y no comunes. Por ejemplo, hasta ahí había mitad. Luego ya no, para todos. Pero igual se sacaba mitad para los que tenían. Obviamente es mucho más práctico porque el MCM solamente es el producto de los factores que se obtienen. Ya no estamos preocupándonos en buscar bases y exponentes. En el método individual para el MCD, componía por igual cada número en sus factores primos. Siendo luego el MCD el producto de los factores estrictamente comunes. En este caso, si te das cuenta, 3 no es común. Por eso es que él no va a ir. 3 se va a retirar. Porque no está en todos. La teoría dice arriba, producto de los factores estrictamente comunes. Así que comunes es 2 y 5. Pero afectados de su mínimo exponente. Acuérdate que cuando es máximo común divisor, será mínimo exponente. Así que por ahí puedo acordarme de la regla. Y en la descomposición simultánea, había que descomponer a la vez, pero casi muy estricto, muy severo,
muy controlado en los factores que son solo comunes. Por ejemplo, ahí ya no hay mitad. Solo queda quinta, le saco la última quinta. Y ahí quedó. El MCD será el producto de los factores hallados. Obviamente tiene que salir lo mismo porque estamos utilizando los mismos números. Y el más complicadito era el algoritmo de Euclides, llamado también método de las divisiones sucesivas. Recordemos que primero se colocaba el mayor, luego el menor, se dividía, y si el resto de la división no era, se trasladaba. 120 entre 52. Es 2. El producto 104. 16 es el resto. Por 3, 48. No es 0, traslado. 16 entre 4 es 4 y por 4, 16 sobra 0. Cuando ya te sobraba 0, el último era el MCD. Número 1. Hallar el valor de dos números sabiendo que la relación de 5 a 10 y que su máximo común divisor es 21. Estoy seguro que de uno va a escribir de esta manera. Y es correcto. Me está como dato adicional que el máximo común divisor de estos números es 21. ¿Recuerdas tú que cuando ves esto, has visto en algún momento que hacen esto? Pregunto. Cuando le agregan esta letra, ¿cuál es el nombre de la letra? ¿Cómo lo llaman? ¿Qué nombre le dan acá? Pues debo decirte que no se llama constante. Es una pregunta de San Marcos. El 99,99% dicen que se llama constante. No. Constante es esto, mira.
Ahí está, 2 es la constante, valor único y que no varía nunca. Agárrate duro en tu sitio. Ponte el cinturón de seguridad en tu silla gamer. Se llama máximo común divisor. Así que San Marcos, cuando ha estado haciendo esto, te ha estado haciendo un regalo, pero a la vez un castigo para los que no se expresan con corrección. Cambiaba simplemente la letra por el valor que te daban y se acabó. Uno era 105 y el otro era 16 por 21, 336. Sean A y B los números, entonces. Dato. A es A, B como 5 a 16, el MCD es 21. Luego reemplazamos vamos iguales. Luego reemplazamos. Tú tienes 3, yo al menos 2 nada más. Y como N, ahora ya sabemos, M, K, R, S, la letra que tú prefieras colocar. Es el MCD. Simplemente reemplazo. Y ya tenemos los números. 105 y 336. Es lo correcto. Número 2. Llegó el momento de aprender propiedades. La primera será la propiedad fundamental. ¿Qué dice la propiedad fundamental? Que si tenemos el máximo común divisor de 2 o más números, y cada número se divide entre el máximo común divisor, se obtendrán cocientes enteros y, sobre todo, primos entre sí. Profesor, no entiendo, no comprendo, mi cabecita me duele. Muy difícil, muy complicado. Eso no le podíamos decir a nuestro profesor. Y si yo me atrevía a decirle eso, mi profesor solamente me miraba y seguía haciendo su clase. Entonces, ¿qué hay que hacer para entender las propiedades? Escribirlas, pues. A ver, vamos a suponer que debo calcular el máximo común divisor de 4, 6 y 10. Listo, lo calculé, 2. Ahora, como ya lo calculé, aplico la propiedad. 4 entre 2, 6 entre 2 y 10 entre 2, porque así dice el número entre el MCD. Dice la teoría que van a salir números enteros. Es verdad, mira, han salido enteros. Y además dice que serán primos entre sí. No lo sé, voy a averiguarlo. Para eso ubico los divisores de 2, los divisores de 3 y los divisores de 5.
Los divisores de 2 son 1 y 2. Los de 3, 1 y 3. Y los de 5, 1 y 5. Y el único común es la unidad. Entonces, sí son primos entre sí. Ya tengo, mira, la propiedad fundamental. Entonces, propiedad fundamental. Si el máximo común divisor de un conjunto de números divide a cada uno de los números, se obtendrán cocientes enteros y primos entre sí, donde cada Z obviamente representa un entero y sobre todo son primos entre sí. ¿Qué puedo hacer con esto? Pues con esto ya puedo resolver el problema. Porque me están diciendo que el máximo común divisor de 50 y tantos y 40 y tantos es 14. O sea, tengo esta parte de acá. Entonces solamente me falta poner esta manera de acá. Y entonces yo digo, un 50 y tantos entre 14 es igual a un número entero. Y un 40 y tantos entre 14 es igual a un número entero. Entonces yo pienso, ¿y qué 50 y tantos es múltiplo de 14? Porque para que sea entero, debe ser un múltiplo. Y entonces reafirmo, ¿qué 40 y tantos es múltiplo de 14? Y entonces me doy cuenta que el 50 y tantos es 14 por Z1. Y reafirmo que 40 y tantos es 14 por Z2. Y me convenzo más de que 14 por algo es un entero. Y que 14 por algo también es un entero, obviamente. Y ese algo tendría que ser 4 y ese algo tendría que ser 3. Y ningún otro, porque es el único que me va a dar 56 y es el único que me va a dar 42. Y entonces A vale 6 y B vale 2. Y si A vale 6 y B vale 2, la suma me tiene que dar 8. Muy bien. Entonces, así será. Aplicaré la propiedad fundamental. Que dice que cada número dividido entre el MCD es un entero. Entonces acá me saldrá un primer entero y un segundo entero. Me piden A más B, pero yo entiendo que A vale 6 y B vale 2 porque hemos razonado que sí o sí 50 y tantos tiene que ser 14 por 4. Y que 40 y tantos es 14 por 3, o sea 42. Y de ahí hemos visualizado esos valores. Es decir, igual tienes que razonarlo, pero se ve la solución muy facilitada, grandemente facilitada, cuando hay propiedades. Entonces, estos problemas son ejercicios muy necesarios.
El MCM tiene también su propiedad. Se parece muchísimo, pero no es la misma. La propiedad fundamental nos recuerda que si obtenemos el mínimo común múltiplo de dos o más números y dicho mínimo se divide entre cada número, se obtendrán cocientes enteros y primos entre sí. Por ejemplo, si yo tengo que calcular el mínimo común múltiplo de 6, 8 y 12, pues ese mínimo común múltiplo es 24. Y si 24 lo dividimos entre cada número, me va a salir pues un número entero. Pero lo que debemos darnos cuenta es que 4 se divide entre 1, 2, 4, 3 se divide entre 1, 3 y entre 1, 2. Y como el único común divisor a la vez es la unidad, son primos entre sí. Profesor, también está el número 2. Sí, pero no está en el segundo. Y habíamos estudiado cuando pasamos por números primos, que no era que esté un poquito allá y un poquito acá, sino que esté en todos. Si el único que está en todos es la unidad, son primos entre sí. Y esa es la propiedad que tenemos que recordar. Si el mínimo común múltiplo de un conjunto de números queda dividido por cada uno de los números, se obtendrán cocientes enteros y primos entre sí. Además de ser números enteros, primos entre sí. Entonces, con eso, yo puedo decir, el mínimo común múltiplo dividido entre 30 y tantos y dividido entre 40 y tantos tiene que darme un número entero. Para mejor visualización, descompongo 210. Y ahí me doy cuenta que un número posible es 35. Y que casualmente me da el cociente un número entero, que sería, si tomo 35, el cociente será 6. Pero ahí me doy cuenta que 7 por 6, 42. Y 210 entre 42 será 5. Y efectivamente, 6 y 5 son enteros y primos entre sí. Pero entonces ya tengo a 30 y tantos, que es 35. Y tengo a 40 y tantos, que viene a ser 42. A vale 5 y B vale 2.
lo cual nos daría 7. Entonces, así será la resolución. Aplicaremos la propiedad fundamental. Sabemos que en cada caso va a salir un número entero. Y como me piden A más B, será 7. Ya detallé mientras iba escribiendo como lo hice. Por eso debes estar muy atento, porque al final solamente ya dejo el resumen de lo que he explicado con fervor por escrito. Entonces ya tenemos la propiedad fundamental del MCM y del MCD. Pero ahora hay más propiedades. Tendremos a la propiedad fundamental. Ya no, a la principal. Pero la propiedad principal, no te vayas a olvidar, es solo para dos números. No vale para más. Estás avisado. Solo es para dos números y es algo que tienes que grabarte en la mente. Porque en el mundo físico me tenían frito. Querían aplicarle la bendita propiedad a cualquier caso. Ya llegaba a niveles en lo que mi estrés se convertía en S4. Por eso es que yo siempre al comienzo insistía que esto es solo para dos números. Te estoy avisando que esta propiedad, llamada propiedad principal, solo es para dos números. Grabe eso usted en su interior. Entonces, ¿qué dice la propiedad? Dice que el producto de dos números siempre es igual al producto de su mínimo común múltiplo por el máximo común divisor. Hay propiedad principal para dos números. Se cumple que el producto del mínimo común múltiplo por el máximo común divisor es numéricamente igual al producto de los números. Entonces, nos están diciendo que el mínimo común múltiplo del número A y 36 es 180. Y que el máximo común divisor es 9. Entonces, mira, tengo el mínimo y tengo el máximo. Además, tengo los números. Ahí están los números. Un número es A y el otro es 36. Así que bastará colocar 189. 36 a 1, 36 a 5. Y eso es todo lo que había que hacer.
número 5. Al calcular el máximo común divisor de dos cantidades mediante el algoritmo de Euclides, se obtuvo como cocientes sucesivos los números 1, 3, 2 y 3. Si la diferencia de los números es 84, calcule la suma. Te recuerdo. Mira, si yo tuviera el número 32, el número 26, primero es el mayor, luego el menor, divido 1, 26 por 1, 26, sobra 6, no es 0. Entonces, traslado 26 entre 6, 4, 6 por 4, 24. Resto no es 0, lo traslado. 6 entre 2, 3, 2 por 3, 6 y sobra 0 y ahí terminó. Mira. Vamos a suponer que esto se borra. Normal, porque como es 0 el último, sería 2 por 3, 6, y lo recupero. Ahora, este 2, ¿te acuerdas que vino de acá? Yo lo puedo regresar. Y entonces, si acá esto se borrara, igual lo recupero. ¿No ves que esto es el dividendo, el divisor, el cociente? Y el residuo, entonces acá sería 6 por 4, 24 y 2, 26. ¿Te acuerdas que este 6 vino de acá? Ahora yo lo retrocedo. Y el último, si acaso yo lo perdiera, es 26 por 1, 26 más 6. Y ahí están los números originales. Bien. Entonces, mira. En este problema hay un par de números. Suponte el A y el B. Los cocientes obtenidos han sido el 1, el 3, el 2 y el 3. Cuatro cocientes, debe haber cuatro residuos. Si la diferencia de los números es 84, bien, entonces mira, como no tengo más, lo que voy a hacer es recordar que en esta parte está el MCD. Pero ese MCD vino de acá. Y aquí puedo reconstruir. D por 3, 3D, porque el último es exacto. Pero ese 3D vino de acá. Este espacio será 3 por 2, 6, más 1, 7. Pero este 7 vino de acá. Entonces, ahora me doy cuenta que el valor de B es 7 por 3, más 3,
Así que lo primero sería que B es 7D por 3 más 3. 21D más 3, 24D. Mientras que el valor de A es B, o sea, 24D por 1 más 7. Entonces, A, 24 por 1, 24 más 7, 31. Pero me dan un dato. El dato dice que la diferencia de los números es 84. O sea, A menos B es 84, pero A es 31D y B es 24D. Eso te va a dar 7D. Séptima 1 y séptima 12. Nos están pidiendo la suma. Es decir, treinta y uno más 24. Es decir, 55D. Pero como D vale 12, sería 55 por 12. Por lo que es lo mismo, 110 por 6. Y la respuesta sería 660. En el problema siguiente, en forma similar, también hay un par de números. Los cocientes son el 2, 6, 1, 1 y 2. Si hay 5 cocientes es porque hay 5 residuos. El último tuvo que ser 0. Aquí tiene que estar el MCD. Esta operación de acá fue exacta. Este D vino de este sector. Y esto también. Entonces, acá pondríamos acá iría 2D por 1, 2D
más de 3D. Esto vino de esta parte. Así que acá reconstruyo. Sería 3 por 1 más 2. Esto vino de este sector. Es decir, hemos ido simplemente retrocediendo. Antes íbamos hacia allá. Y ahora estoy yendo hacia la parte anterior. Es el proceso al revés. Entonces, ya puedo decir que B es 5D por 6 más 3D. Sería 33. Y el valor de A sería B por 2 más 5D. Pero B vale 33. Por 2 sería 66. Y más 5. Sería 71D. Hay la diferencia de los números, pero para eso me da obviamente un dato. El dato es que la suma de los dos números es 1248. A sería 71 y B sería 33. Si dividimos 1248 entre 104, tendríamos 12. Y con eso suficiente para lo que solicita. Solicitan la diferencia. O sea, 71D menos 33D, lo cual sería 38D, pero como D vale 12, lo que salga de 38 por 12, 456. Si se tienen dos números cuya diferencia de cuadrados es 1024, y cuyo máximo común divisor es 8, halle la suma de los números. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es aplicar
la propiedad fundamental. Sabemos que hay dos números. Sabemos que dos números hay. Conocemos su máximo común divisor. Y si dividimos cada número entre su máximo común divisor, obtendremos cocientes enteros y primos entre sí. Y de acá yo ya puedo afirmar que A vale 8 veces Z sub 1 y que B vale 8 veces Z sub 2. Y eso ya lo puedo reemplazar en la condición. Dice que la diferencia de sus cuadrados es 1024. Pero conocemos que A es 8 veces Z sub 1 y B es 8 Z sub 2. Ocho Z sub 1 al cuadrado es 64 Z sub 1 cuadrado. El otro será 64 Z sub 2 al cuadrado. Y ahora lo que voy a hacer es dividir todo entre 64. 364, 1. Entre 64, 1. Y entre 64, 16. Pero como ahí tengo una diferencia de cuadrados, y la diferencia de cuadrados viene de la suma de bases por la diferencia, entonces seguramente me convendrá que 16 sea 8 por 2. De manera que la suma es 8 y la diferencia vale 2. Z1 más Z2 es 8. Z sub 1 menos Z sub 2 es 2. Entonces, 2Z1, esto se va, es igual a 10, quiere decir que Z1 vale 5. Pero como sabemos que suman 8, el otro debe ser 3 y efectivamente son enteros y son primos entre sí. Profesor Guillermo, hace un rato todos hemos visto cómo usted simplificó rápido. ¿Cómo lo hizo? Es que mis ojos no ven 64. Mis ojos ven 2 a la sexta. Y 1024, mis ojos lo ven como 2 a la 10. Y tú sabes que 2 a la 10, mi cerebro lo ve como 2 a la 6 por 2 a la cuarta. Entonces mi cerebro cancela todo a la vez. Por eso me quedó 2 a la cuarta, que era 16. El asunto es cómo nuestro cerebro ve las cosas. Cuando el cerebro no lo ve, o lo ve, pues nada se puede hacer. Por eso es que hay que practicar, ¿no? De repente tú lo ves de otra forma, porque tampoco los cerebros lo ven igual.
Yo te cuento mis secretos para que no vayas a pensar que lo tengo memorizado. Si te doy cuenta, es verdad lo que he dicho. Yo lo veo como potencias. Por eso es que he podido simplificar tan rápido. Obviamente, es un caso único porque no se puede aplicar eso a todos los números. Salvo que sean potencias de 2, potencia de 3, ¿no? Y tengan esa secuencia. Entonces, solicitan la suma de los números. Pero la suma es A más B. Pero A vale 8Z1. B, 8Z2. Factorizo el 8 y me queda Z1 más Z2. Pero Z1 más Z2 es 5 más 3, 8. Y 8 por 8, 64. Sabía de esto y me olvidé de cambiar. Decía, algo falta. Bien, eso faltaba. Perfecto. Entonces, ya tenemos allí lo correcto, ¿ok? Ahí es 64. Sabía, sino que mi cerebro lo olvidó. Veamos, número 8. Dice, el producto de dos números es 1750. Bueno, ya salió. Es solamente la aplicación de la propiedad, ¿no? La principal, la recuerdo una vez más. Para dos números se cumple que el producto del mínimo común múltiplo por el máximo común divisor es igual al producto de los números. Entonces, si aplico esa propiedad, tengo el mínimo común múltiplo. No tengo el MCD. Entonces ya reemplacé justo en este momento, ¿no? Ahí donde está moviéndose. El producto de los números ya los tengo. Lo demás fue una labor de simplificación. Me pedían el y el MCD, sí. Ejercicio número 9. Bueno, eso es un numerazo, ¿no? Necesitamos, obviamente, la teoría. ¿Cuál propiedad fundamental? Ahí. La teoría dice, que A y B son dos enteros. Y su máximo común divisor es 12. Y de ahí ya puedo sacar información, ¿no? Tú sabes, por propiedad fundamental, que si el número se divide entre el máximo común divisor, se van a obtener cocientes enteros
y primos entre sí. Entonces de aquí despejo y ya tengo A, que sería 12 veces Z sub 1 y B sería 12 veces Z sub 2. Muy bien, ahora dice que la diferencia de sus cuadrados es lo que viene siendo 20.880. Pero conocemos A es 12, Z sub 1. Al cuadrado sería 144 Z1 y 144 Z sub 2 al cuadrado. Acá la cosa no es tan sencilla. Habrá que ir simplificando por partes. Por ejemplo, cuarta 36, cuarta 36, cuarta, 5220, novena 4, novena 4, novena, por cierto. 75 y de 72, 8. Cuarta 1. Cuarta 1. Cuarta 1. De 18, 4 y de 25. Y como esto es una diferencia de cuadrados, viene de la suma de las bases multiplicada por la diferencia. Y 145 es 29 por 5. Entonces, la suma es 29. Y la diferencia 5. Si Z1 más Z sub 2 es igual a 29. Y la diferencia es igual a 5. Sumamos miembro a miembro. Y Z1 es igual a 17. Pero como los dos son 29, el otro es 12. Me están pidiendo calcular A menos B. Bueno, finalmente, nos piden A menos B. O sea, 12 veces. Porque eso vale A. A vale 12 veces Z1 y B vale 12 veces Z2. Factorizas 12 y te queda Z1 menos Z2. Pero Z1 menos Z2, ya lo sabíamos, está acá, vale 5. Así que 60.
Muy bien. La suma de los cuadrados de dos números es 5.409 y su mínimo común múltiplo es 360. Lo primero, aplicar la prueba fundamental. Esta propiedad fundamental nos dice que si se tiene el mínimo común múltiplo de dos o más números y dicho mínimo común múltiplo se divide entre cada número, se obtendrán cocientes enteros y primos entre sí. Ahora mira, si tú tienes esto, tú puedes hacer un cambio y decir que 360 entre Z1 vale A. Y eso voy a hacer. 360 entre Z sub 1 es el número A. Y 360 entre Z sub 2 es B. Y con ello, tengo un par de datos importantes. Ahora, según el dato del propio problema, la suma de los cuadrados de dos números es 5.409, pero A vale 360 sobre Z1. Y B vale 360 sobre Z sub 2. Entonces esto sería 360 al cuadrado sobre Z1 al cuadrado, 360 al cuadrado sobre Z sub 2 al cuadrado, igual, porque el exponente afecta al numerador y denominador. Pero ahora voy a poder factorizar 360 al cuadrado y me va a quedar 1 sobre Z1 al cuadrado más 1 sobre Z sub 2 al cuadrado. Pero ahora además voy a poder operar
y sacar como un denominador. En este caso, sería z sub 2 al cuadrado más z sub 1 al cuadrado sobre producto de z1, z2 al cuadrado. Y acá quedará 5.409 entre 360 al cuadrado, que será 360 por 360. Y antes que alguien me diga, y yo me adelanto porque sé lo que viene, en cualquier momento dice, ¿y esto viene en San Marcos? Es que es un problema de San Marcos. Es un problema de sus prácticas. Ya no hay nada que decir. Por eso es que en Pitágoras, con criterio, el jefe del curso decidió que se haga esto en dos partes, porque si esto lo uníamos a la clase pasada, imagínate qué iba a pasar. Iba a haber una conmoción cerebral. ¿Te das cuenta? Así que mi jefe es un hombre inteligente. Bueno, mira, Guillermo, esta parte la vamos a hacer en dos partes. Muy bien. Entonces, solo me falta descomponer un poquito y acomodarlo. Tercia 120, tercia 1803, tercia 120, tercia 601. Y 120 y 120 es, ¿qué cosa es? Es 24 por 5 y el otro 120 también es 24 por 5. Y 24 por 24 es 24 al cuadrado. Y 5 por 5 es 5 al cuadrado. Y 24 al cuadrado es 576. Y 5 al cuadrado es 25. Y ya salió. Porque insisto, 24 por 24 es 24 al cuadrado. Y 5 por 5 es 5 al cuadrado. Y arriba, los mismos factores de abajo tienen que sumarse y salir 601, cosa que sale. Entonces, nos queda claro que Z1 es 24 y Z sub 2 es 5. Están pidiendo el menor de los números. Pero el menor será 360, el más grande Z. Mientras más grande Z, menor el número. 12ava 30, 12ava 2, a vale 15. Les dejo un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Gracias por su atención. Vayan a dar su examen, que tengan éxito. Cuídense bastante. Ya sabes, retroceder nunca. Rendirse. Jamás.